país buscando talentos como este, que hoy se cantó Todo a Pulmón. Y dame, ¿qué es Todo a Pulmón en tu vida? Todo a Pulmón es una canción que marcó muchísimo, porque yo no sé si el señor se acordará, una vez tenía que cantar en Castelli, en Juan José Castelli, en Chaco. Y hubo alguien que lo fue a buscar en un auto al aeropuerto de Corrientes. Y en ese trayecto desde el aeropuerto de Corrientes hasta Resistencia, el hotel donde paraba, el que lo llevó fui yo. Y puse la pista para cantar con él y fuimos cantando un ratito. Pero eso fue hace muy poco, un año y medio, dos. Pero esta canción significa muchísimo para mí porque fue la primera canción que canté en un café cuando empecé a hacer shows porque no podía, o sea, para buscar recursos para mis estudios. Y la primera canción que canté es esta. Y es un lema para mí porque se me hace muy difícil sin saber a dónde estoy yendo. Pero tengo un objetivo claro que, y ahora... Bueno, objetivo claro, todo es más fácil. Todo es mucho más fácil porque te enfocás y... Algún día ojalá podamos cantar juntos. Pero por supuesto, ¿y por qué no? ¡Tráenme el piano! Don Alejandro se lo cantó en el remis. Hoy cumpleaños. Gracias, Ale. Muchas gracias. El regalo de cumpleaños de Alejandro Junior. Se canta un tema con Alejandro Lerner. Gracias, Lurita. Ah, Ale, sos un crack. Sos un recontrabati crack del No sé mundo. Si me lo acuerdo. Unas estrofas. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Feliz cumpleaños. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. A ver esas palmas todas. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida, la llegada y el oxígeno de mi respiración. Compañeros. Y todo a pulmón, todo a pulmón. El caballo era de récords, Patricia Sosa, Valeria Lynch, Alejandro Lerner, hacen todo a pulmón junto a un finalista. Gran regalo. Hace poco fue el remisero, el chofer que lo llevó del aeropuerto al hotel para un show. Hoy el show lo hacen juntos en el escenario de Soñando por Cantar, gracias a la generosidad inmensa de nuestros artistas en el jurado. Muchas gracias, gran momento.
Déjame mandarle saludos a papá, mamá, a mis alumnos, a Gustavo y a Sebastián y a todos mis amigos. Gracias por la buena onda y a esta gente que vino de Chaco a verme. Ale Junior, aprovechá y pedí lo que necesitas para el hogar San Cayetano. Pedile a la gente qué es lo que le hace falta a ese hogar. Le hace falta ropas de cama, colchones, camas, ropa para los ancianos. Y bueno, es lo principal que necesitan, medicamentos para ellos también, que necesitan muchísimo. ¿A dónde es? ¿A dónde queda? En Colonia Baranda. Colonia Baranda, Chaco. En Chaco, sí. Muy bien, amigos, Alejandro Junior. Autoridades del Chaco, sí, ahí sí, ya sí. Hay una necesidad clara y directa, ojalá que nos puedan ayudar a todos. Ahí nos pasamos muy bien ahí con Coqui Capitanich. La verdad que nos dio una mano muy grande, a lo mejor le tira la mano a usted. Acá tirando la manga en vivo, don Alejandro. La hizo muy bien, Ale, muy bien, brillante, brillante. La intendente de mi pueblo me está ayudando a hacer eso. A llegar a esos lugares. A llegar a esos lugares. Alejandro Junior, finalista de Soñando por Cantar. Un placer, un placer. Se lo lleva nuestra gaviota ucraniana, Judith Kowalowski. Me quiero hablar a los jurados. Muchas gracias por la generosidad. De cantar sin ensayo, sin nada, meterse en la zapada y eso. La gente en la casa lo celebra mucho y es extracurricular. Y es muy agradecido, es tremendo. Alejandro, muchas gracias, ¿eh? Cantaste muy lindo, Alejandro. Sí. Voy a la final. Y me parece que sí. Alejandro Lerner va de cabeza a la final. Ay, por Dios. Che, una cosa, ¿qué dice Alejandro? Vamos a hacerlo juntos. A ustedes, jurados, también. Ya se viene un sol para los chicos. Ya se viene un sol para los chicos con unos musicales increíbles. No te lo podés perder. Están cantando desde el Luna Park Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Ismael Serrano, Chaqueño para Vecino.